80 años. Nací aquí. Aquí jugábamos al balón, venimos aquí a escuela, que jugábamos al balón. A veces tenemos que correr, metemos por las casas de los vecinos, pero nada más. Cambió todo, porque claro, lo principal de todo, los caminos, que ahora ya no hay barro. Bajábamos a escuela de madreñes y era todo un barrizal. Loredo, cuando era muy pequeña, lo recuerdo con mucho cariño y muy a gusto porque lo pasaba súper bien. Había un montón de críos y de críes, jugábamos al bote, a la comba, corríamos, andábamos por todos los sitios. Muy bien lo recuerdo. Cuando yo vine para aquí con 26, 27 años, de la edad mía había unos 25 o 30. Y así aproximados, un poco para arriba, ¡oh! Y ahora no queda nadie, quedan 3 o 4 por ahí, ¿no? 5 como mucho. Ahora estamos aquí a palo seco, no hay nada. Porque yo no sé cuándo lo de la carretera, pero no obstante, de nativos del pueblo había, porque las familias eran muy grandes, ahora nada más hay uno o ninguno y ya no hay nada. Acabóse todo. Cuando se construyó la carretera estaban habitados hasta los hórreos. Mi padre tenía 2 hórreos y tenía puso ellos una cocina a cada uno y dividiólos y alquilábalos como viviendas, porque no había viviendas suficientes, estaba todo lleno el pueblo. Porque ahora mismamente en los cuestes no vive nadie. Y antes vivían por los cuestes, vivían en San Pedro, todo esto estaba todo lleno. Pero empezaron a casarse y marchar, unos para Mieres, otros para Oviedo, otros para el extranjero, y quedamos 4 aldeanos aquí nomás. Teníamos la escuela de les nenes y la de los nenos, que estaban separados. La de les nenes, íbamos, por ejemplo, desde los 6 años hasta los 14 años, y la de los críos igual, pero iban los nenos, estábamos separados, 2 escuelas diferentes. En la escuela había una escalera de piedra, ¿eh? Y todo el mundo, dejábamos el madre. Y yo siempre les olvidaba porque siempre marché sin ellos. Nunca les pude ver, ni de mayor, porque mi madre ya era forofa de las madreñas. Bueno, pues yo igual. Pero yo no, les admito. No, hay una criadora, por ejemplo, mi nieto que tiene 16 años, que yo soy solo. Hasta ahí esta nena que tiene ahora, la de Jairo, que tendrá 2 años y medio. Ni uno. Aquí las mujeres todas viejas ya, que ya no. Y los jóvenes no tienen tiempo, tienen que trabajar. Luego teníamos aquí un montón de bares. Estaba el Salón, estaba Casa Leoncia, que era bar y tienda, estaba Casa Benítez, estaba La Parasia, estaba el Rinconín. Luego había una señora así ya bastante mayor, Ángeles, que se llamaba, que tenía una tiendina donde íbamos a comprar los chuches y todo esto. Y bueno, no había muchísimo ambiente. Oh, sí. A bares había, sí. Y bebía la gente, bebían, y a borracheres y todo eso, pero bueno, vendían y tenían vida, ¿eh? Y ahora no hay nada, ni uno ni otro. Ahora, ¿para qué estamos todos envenenados? Todos tropezamos, todo cansa, todo ofende. Antes había más chisme, más broma, más. Y había un prado de Maravilla que era donde se hacía la fiesta. Era en buenas fiestas, por cierto. Y hacíanse las fiestas ahí, pero eran unas fiestas enormes. Luego venían heladeros, además de esos de carrín, que ya se ponían cuando salían los gaiteros por la mañana a dar la vuelta al pueblo, que sacábamos a San Pedro dando de procesión. Y poníanse en unos carritos de lado, pendientes de estos así con conos. Y la verdad que andábamos detrás de ellos y luego, pues en la fiesta teníamos de todo, pero traían unos orquestes impresionantes. Pero muchísima gente, porque venían de todos los pueblos y de todo eso. Unas fiestas muy buenas. Hombre, eran las fiestas de Prado, ahí arriba encima de la villa, el Prado que había, el Prado San Pedro que se llama. Y había 3 días de fiesta, era sábado, domingo y... depende de cómo cayera San Pedro. Depende de cómo cayera San Pedro, ofrecía la fiesta, si no fin de semana, sábado, domingo y lunes. Ahora ya el bollo y ir, pa' 10. Después ya empezaron a celebrar San Antonio, pero San Antonio era menos, pero San Pedro sí que valía, ¿eh? Sí que era bueno. Sí. Bueno, de aquella parecíamos que ya era el no va más, ¿eh? Pero ahora ya. Este año no sacaron ni la procesión porque no había
no había gente para tirar por el santo, con eso ya te digo todo. Y es que un santo de madera muy grande y pesa como plomo. Y hay que... No, y hay una ligereza, ¿no? Sí, sí, del 80, 85, por ahí empezó a todo el mundo a marchar, empezó... Fue cuando se cerró fábrica de Mieres y marchó muchísima gente para Gijón con la fábrica, claro, también ellos viviendo y el trabajo allí. Y ya fue cuando empezó a bajar aquí muchísimo. Sí, de cuando marchó la gente de fábrica de Mieres. Y bueno, primero había marchado mucha gente a vivir para Mieres también, para los Colomines y para todo aquello. Pero cuando se notó más fue lo de fábrica de Mieres. Empezó a menguar y menguar y menguó hasta que quedó nada. Sí, creo que va a seguir bajando y bastante, porque la gente, aparte de que hay mucha gente, la inmensa mayoría son gente mayor, que están muriendo muchos, y esa gente, pues nada, y luego los hijos y demás, pues algunos antes venían de fin de semana, ahora faltando padres y demás tampoco vienen. Sí, 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 esto va a la vuelta de 10 años, aquí no queda nada más que quedará el cementerio. Que hay Torremolinos, junto a apartamentos. Es lo que queda. Bueno, bajará por aquí los raposos y bajará quien quiera bajar, porque cuatro viejos que quedamos, porque en este pueblo hay un montón de personas mayores. Ya estamos todos caducados. Pasando de 70 para arriba, ya no hay nada que hacer. Y eso que ahora quedaron unos matrimonios aquí jóvenes. Hay 5 o 6. Todavía. Y estamos como nunca, muy bien comunicados, a Mieres, a Oviedo, a todo, pero nadie quiere venir para aquí. El por qué no lo sé. Yo no lo cambio por nada, no. No, no, la tranquilidad y el todo. Marché con 19 años de Loredo. Estuve hasta ahora que tengo 66 fuera y vine para Loredo otra vez, que era el sueño mío de mi vida, y aquí soy súper feliz. Hay tranquilidad, no te falta de nada. Si para entretenerte siempre es 4 cosuques y estás en la gloria. Como los pueblos, no hay nada. Aquí vives bien porque estás en Paso de Mieres y de Oviedo. Hombre, hay comunicaciones bastantes. Para la gente que viaja hay bastantes comunicaciones. Está el tren ahí mismo en Baíña y tienes que ir a tocar 2 o 3 veces al día. Y casi todo el mundo tiene coche. Pero qué más da, aquí llega el invierno y cuando llega el invierno aquí te mueres. Yo vine para aquí a primeros de febrero, que estuve 2 meses abajo en la manga, y no ves a nadie por el pueblo, no ves ni un perro siquiera, no hay nadie. Aquí está todo el mundo mirando para la caja tonta y ya está.